Muy buenos días, alumnos del quinto grado de primaria. El día de hoy tenemos un nuevo tema, pero no podemos empezar sin antes recordar nuestra frase del mes, que es el siguiente: el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. También tenemos lo que es nuestra confesión de fe. Y nuestra confesión de fe de este mes es el siguiente. Y quiero por favor que repitas junto conmigo. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Corintios 15, 57. Ahora sí podemos empezar nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver con la adición de números naturales. Esta N con doble línea significa números naturales, ¿sí? Números naturales. Ahora, acá tengo un pequeño resumen de adiciones notables. ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos que sumar, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, que son, en este caso, números, sí, números consecutivos, porque uno le sigue al otro, números consecutivos. Se utiliza este pequeño atajo, esta pequeña artificio, diríamos, esta pequeña fórmula. ¿Sí? Ahora, n viene a ser el último término, como acá está, ut viene a ser el último término. Entonces, el último término ya puede ser 30, 120, puede ser 80, lo reemplazas en esta fórmula. Sería 80 por 80 más 1 todo sobre 2. Ahora, si la sumatoria notable es 2, 4, 6, que serían números ¿qué? Números pares. Si son pares, el último término lo igualas a 2n. Luego de igualar a 2n, encuentras el valor de n y reemplazas aquí, que sería n por n más 1 y ya está. Ahora, si la adición viene con números impares, 1 más 3 más 5, y el último término ya lo igualas a 2n menos 1. Cuando encuentres el valor de n, ya lo elevas al cuadrado y ya está. En este caso serían números ¿qué? Impares. En tu texto vas a encontrar este tipo de ejercicios. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a resolver, pero aquí voy a colocar mi formulita, mi pequeño formulario, ¿sí? Cuando son consecutivos, ya, n, reemplazamos n por n más 1 sobre 2. Ya está, voy a guardar este. Lo igualamos al último término a n. ¿Sí? El último término va a ser n. Ya está. Ahora, siguiente. Cuando son pares, el último término lo igualo a 2n. ¿Y cuál sería mi formulita? Sería n por n más 1. ¿Sí? Ya está. El otro sería cuando son impares, el último término lo igualo a 2n menos 1. ¿Y cuál sería mi formulita? N al cuadrado. Y ya está. Sí, ahora sí borramos esto, lo borramos y trabajamos con nuestro formulario. Ya, recuerda que UT viene a ser el último término, ¿sí? Y ahí están mis formulitas, aquí están mis formulitas, mi atajo, lo que me va a permitir hallar. Listo. El primer ejercicio dice: calcula el valor de es, sí,
S es igual a 1 más 2 más 3 más no sé cuántos números, pero el último va a ser 49. ¿Ves? Ahora tú me vas a decir cuál de los tres debo de usar. Si te das cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que llegue 49. ¿Serán los pares, serán los impares o consecutivos? Consecutivos. ¿Y qué dice acá? El último término lo igual a n. ¿Cuál es el último término? 49. 49 es igual a n. Y ya está. ¿Y cuál es su fórmula? N. Hasta mira, n por n más 1 sobre 2. Y ya está. Simplemente para saber cuál es la suma total, aquí está. Entonces, la suma total va a ser igual a esto. ¿Pero cuánto vale n? 49, ahí está. Sigo, la suma total es igual a 49 por, perdón, 49 más 1, todo sobre 2. Y digo, S es igual a 49 por 49, 49 más 1, 50, todo sobre 2. En esta parte, si tú deseas, multiplicas 49 por 50 y luego divides entre 2. Pero un camino más corto, y aquí, si deseas, ¿ah? Ojo, solo si deseas, yo puedo sacar mitad 1, mitad de 50 sería 25. Y ya está. Luego multiplicaría. Esto solamente se hace cuando se está multiplicando. Cuando se está sumando no se puede. ¿Sí? 49 por 25 entre 1 me daría lo mismo que 49 por 25. Y simplemente multiplico 49 por 25, me va a salir 1225. Y ya está. ¿Ves? Entonces, la suma desde el número 1 hasta el número 49 me va a dar 1225. Profesor, ¿yo puedo multiplicar 49 por 50 y luego dividir entre 2? Te va a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, la prueba te va a salir lo mismo. Ya está. Hemos probado un ejercicio con nuestra primera fórmula. Vayamos a otro ejercicio. ¿Y qué dice nuestro segundo ejercicio? Dice, hallar el valor de m. Sí, pero ¿cuánto vale m? M es igual a 1 más 3 más 5 más 7 más... Y el último sería 33. 33. Profesor, en el otro tan solo había hasta 5. No importa. Puedes hasta 15. Y luego te puntos suspensivos, te muestra el último número. Lo que a ti debe interesarte es la última cifra. ¿Sí? La última cifra, que en este caso sería 33. Listo. Ahora, yo me doy cuenta que son, ¿qué tipo de números? 1, 3, 5, 7. Son números impares. Entonces, ¿cuáles son impares? Estos son consecutivos, estos son pares. Aquí están impares. Entonces, utilizo este de acá. ¿Qué es UT? Último término. Lo igualo a 2n menos 1. Y el último término es 33. Ya, 33 igual a 2n menos 1. Aquí debo de encontrar el valor de n. ¿Para qué? Para reemplazarlo aquí. Una vez que yo encuentro el valor de n, reemplazo aquí. Ese valor que está... que es n, lo elevo al cuadrado, para saber cuánto vale m. Entonces yo digo, ya está, ¿sí? 33. Como es una ecuación, no, yo necesito saber cuánto vale m. Este que está con menos 1, ¿cómo va a salir del otro lado? Con más 1, sería 33 más 1 igual a 2n. 33 más 1, 34, igual a 2n. Este 2 que está multiplicando a n, ¿sí? Porque cada vez que ves un número y una letra juntas, se están multiplicando. Como están multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Divi 10, sería 34 entre 2 igual a n. 34 entre 2, 17, es igual a n. Allí n, ¿para qué? Mira acá, para reemplazarlo, lo que dice acá, en al cuadrado. Ahí recién va a ser mi respuesta. Sería, ¿cuánto vale n? 17. 17 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 17 al cuadrado? Es como decir 17 por
17 y sería 289. Ya está. Eso es todo. Vayamos a otro tipo de ejercicios. Vayamos al tercero. ¿Qué dice el tercero? El tercero dice allá el valor de P. ¿Pero cuánto vale P? P es igual a 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos y el último sería 36. Ya está. Muy bien. Aquí sería más 36. Aquí lo que me interesa es el último término, siempre último término. Luego me fijo. Mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ¿Qué son? Pares. Y dice, cuando son pares, el último término lo igualo a 2n. O sea, sería 36 igual a 2n. Aquí voy a hallar cuánto vale n. Y cuando sepa cuánto vale n, lo reemplazo aquí. O sea, n por n más 1. Eso, cuando sepa cuánto vale n. ¿Qué operación matemática hay entre 2 y n? Muy bien, multiplicación. Y si quiero saber el valor de n, ¿qué hago en el 2? Como estoy multiplicando, pasa dividiendo. Sería 36 entre 2 igual a n. 36 entre 2, 18 igual a n. Ya está. ¿Cuánto vale n? 18. Reemplazo aquí. 18 por 18 más 1. 18 por 19, porque 18 más 1 es 19. Multiplicas 18 por 9 y la respuesta que te va a dar ahí es 342. 342. Ya está. ¿Sí? Y eso sería todo. Entonces, P es igual a 342. Listo. Eso sería todo. Vayamos a otro tipo de ejercicios, que ya no va a ser necesario nuestro formulario, ¿sí? Ya no va a ser necesario nuestro formulario. Bien. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Mira aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Dice, calcula la suma. Ah, voy a sumar. Del menor número. Voy a escribir acá el menor número. De dos cifras, primera cifra, segunda cifra. Y ahí está. De dos cifras diferentes, Ahí está. Dice el menor número de dos cifras diferentes. Menor número de dos cifras diferentes. Puede ser el 36, pero hay otra que es el menor, el 35. Pero hay otra que es menor, el 01. ¿Estaría bien eso? No, porque un número nunca empieza con 0. 0, 0. Menos porque se repiten, tienen que ser diferentes. Entonces, el 12, aparte del 12 hay otro número. El 11, pero 1, 1 se repite. Y el menor sería el 10. De dos cifras, el 10. Luego dice, con el menor, voy a sumar con otro número menor. Pero de tres cifras diferentes. 1, 2, 3. Los voy a sumar. Otra vez, empiezo con 1. El menor, ¿eh? 0. Y aquí no puede ser otra vez el 0 porque se repite. El 1 tampoco porque se repetiría. ¿Qué me queda? El 2. Y ya está. Ahora simplemente lo que debo hacer es sumar estos números y ya está. Sumamos. ¿Sí? 0 más 2, 2. 1 más 0, 1. Y 1. Mi respuesta sería el 112. Sencillo, ¿verdad? Muy fácil para ustedes. Ahora vayamos a otro tipo de ejercicio. ¿Y qué dice ese ejercicio? Dice, si se cumple, que, ahí está, a 35 más 2b4 es igual a
8-3-C. Y hay una línea encima. Primero empecemos. ¿Qué significa la línea? La línea significa de que A ocupa el lugar de una cifra, empezando desde el 1 hasta el 9. Profesor, ¿por qué no el 0? Recuerda que el 0 cuando está adelante no vale. Entonces, lo que aquí hay diferencia es del 1 hasta el 9. ¿Por qué no el 10? El 10 son dos cifras, 1 y 0. 23, dos cifras, 2 y 3. ¿Ves? B ocupa también el lugar de una cifra. Desde el 1, perdón, desde el 0, ahora sí puede ser 0, desde el 0 hasta el 9. Lo mismo con C. Luego dice, haya A más B más C. Y listo. Muy bien. Es una suma, profesor. La coloco como me enseñaron en primer gradito. ¿Sí? ¿Cómo? Así, de esa manera. Sería A35 más 2B4 y es igual a 8, 3, C. Bien. Ahora, de esta forma yo voy a poder hallar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Lo sumo los tres y ya está. Mira, 5 más 4, ¿cuánto me da? 9. O sea, aquí está el 9. Sí, aquí está el 9. Entonces, sé cuánto vale 9. Sigamos. 3 menos cuánto, perdón, 3 más cuánto debe darme 3. Obvio, profesor. Aquí debe ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale B? 0. Ahora aquí, el valor de A más 2 debe darme 8. ¿Cuánto debe ser A para que sumado con 2 me dé 8? 6. Entonces, A vale 6. Entonces yo reemplazo 6 más 0 más 9 y esto me va a dar 15. Sencillo, ¿verdad? Lo único que yo tenía que hacer es esto nada más, ¿sí? Colocarlo de esta manera y ya estaba. Muy bien. Ahora sí, pasamos a otro tipo de ejercicio. Y dice esto. Aquí está. Calcula el valor de la suma de las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras. ¿Sí? Las tres últimas cifras se refiere a la unidad, a la decena y a la centena. Esas tres últimas cifras. Ya recuerda. A la unidad, a la decena y a la centena. A esas tres últimas se refiere. Obviamente que va a haber una unidad de millar, una decena de millar, pero solamente se refiere a estas tres nada más. Ahora, dice, del resultado de la adición. Muy bien. Antes de que empecemos, te voy a mostrar. ¿Sí? Esto está de forma horizontal, lo vamos a colocar de forma vertical. ¿Sí? Está de forma horizontal, de forma vertical. Primero dice 4. 4 más... ¿Qué? 44 más 444 más, supuestamente sigue hasta que tenga 12 cifras, o sea, 12 cuatros. Entonces yo digo, acá sería un 4 más, acá sería 5 cuatros, acá sería 5 cuatros, perdón, 6 cuatros, sí, y puedo seguir hasta que aquí haya 12 cuatros, 1, 2, 3, y sigo contando, va a haber 12 cuatros. Perfecto. Ahora, mira, acá hay un 4. Acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5, acá hay 6. ¿Cuántos cuatros quiero ver aquí? ¿Cuántos cuatros quiero decir que va a haber aquí? ¿Cuántos? 12, muy bien. Va a haber 12, en todo esto va a haber 12. Para sumar, ¿cuántas veces voy a sumar el 4? 12 veces. Y me ahorro el paso. Yo simplemente digo 12 por 4, una forma más rápida, ¿verdad? Digo 12 por 4, 2 por 4, 8. 4 por, perdón, 4 por 2, 8. 4 por 1, 4, ya está. 4
48. Entonces eso tiene que ir aquí. Coloco el 8 y llevo 4. Ahora, desde aquí hasta el otro, ¿va a haber 12 o cuántos va a haber? 11. Porque aquí había 12, aquí va a haber 11. Entonces sería 11, permíteme, 11 por 4. Y multiplico 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Más lo que llevo, 44 más 4, 48. Coloco aquí el 8 y llevo 4. Ya está. Y otra vez, si aquí había 12, aquí había 11, ¿cuánto crees que aquí va a haber? 10, obviamente. Sería 10 por 4. 0, 4. 40 más 4, 44. Coloco aquí el 4 y llevo 4. Ya está. Listo. Unidad, decena, centena. Mira, unidad, decena, centena. Ya está. Ahora me dice, calcula el valor de la suma. ¿Qué voy a hacer con estas cifras? Las voy a sumar. 4 más 8 más 8. ¿Cuánto es? 8 más 8, 16 más 4, 20. Y listo. Ya está. Vayamos a un último problema. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. El último me gusta porque es bastante interesante. Está muy hermoso el último. Dice, si A más B más C es igual a 24, ¿sí? Calcula el valor de, mira lo que me dice acá, AAB con la línea encima, más BBC, más CCA, listo. Ya sabes qué significa la línea que está encima, ¿sí? Cada letra ocupa el lugar de una cifra. Cada letra ocupa el lugar de una cifra. Nada más. Como esto está de forma horizontal, ¿ya? Esta edición está de forma horizontal. Yo lo voy a colocar de forma vertical. ¿Sí? Como me enseñó mi profesora de primer gradito y de segundo gradito. AAP más BBC más CCA. Perfecto. Coloco el signo más y la línea. Ya no coloco su línea que es encima, porque yo ya sé que el lugar de A es una cifra. Sí, yo ya lo sé. Entonces, por eso no coloco la línea. Bien. Ahora, ¿qué dice aquí? Mira, A más B más C me da 24. Cada vez que yo sume A más B más C me va a dar 24. ¿Sí? Mira acá. Vamos a hacer una cosa. Te pido que sumes cuánto es 3 más 2 más 1. 3 más 2 más 1, 6. Voy a mover los números. 1 más 3 más 2. ¿Cuánto me va a dar? 6. Lo vuelvo a mover. 2 más 1 más 3. ¿Cuánto me va a dar? 6. Mira, son los mismos valores, sino que los he movido. Pero no interesa el orden. Siempre me va a dar 6. Y eso sucede cada vez que tú sumes 3 números. Siempre, no importa el orden que tú lo coloques, siempre te da la misma respuesta. Lo mismo va a ocurrir aquí. Mira, A más B más C me da 24. Yo digo B más A más C, 24. Y si digo C más B más A, me da 24. Y mira acá, las unidades. ¿Cuánto es A más B más C? 24, pues. Entonces coloco aquí el 4 y llevo 2. ¿Cuánto es A más B más C? 24, porque aquí está. Más lo que llevo, 26. Llevo 2. ¿Cuánto es A más B más C? Nuevamente, 24. Más lo que llevo, 26. Entonces, mi respuesta va a ser 2664. Muy bien, niños. Hemos terminado la clase del día de hoy. Te voy a pedir que, por favor, practiques mucho, ¿sí? Y si tienes alguna duda en algún problema, yo sé que tú vas a llamarme, vas a mandarme un mensaje para poder ayudarte, ¿sí? Muy bien, inténtalo. Así no sepas muy bien o que no te salga el problema, tú mándame, por favor, el ejercicio resuelto. No te quedes sin hacerlo. Inténtalo, inténtalo, inténtalo.
y vas a ver que con la práctica vas a poder resolver todos los ejercicios. Ahora sí me despido y por favor te voy a pedir que sigas practicando porque tú eres un campeón en las matemáticas.